Esperamos un momentito para iniciar la lista ahorita. Vamos a dar inicio al pase de la lectura de la lista hoy, jóvenes. Vamos a ver. Empezamos. Bonilla Camal, Pablo Román. Ok, falta. Quetzetina Cristian. Falta. Chávez Gómez Nicolás. Presente. Gracias. Concha Solís Manuel. Correcto, ya te vi. Herrera Aguilar Mauricio. No se escucha, no se ve. Falta. Esteves Córdoba Moisés Aitor. Nada. Herrera Alonso Angie. Presente. Gracias. Cumas Miguel Ernesto. Presente. Gracias. Magaña Rodríguez José Luis. José Luis Magaña. Buenos días, por favor. ¿Cómo estás? José Luis Magaña, no te veo. A ver. Magaña no está. Falta. A ver. Cumas Miguel, ¿estás por acá? Sí, maestro. Correcto, gracias. Pérez Andrade, Alexis. Presente, maestro. Ok. Reyes Hernández, Alberto Yael. Presente, maestro. Ok. San Román Castillo, Karina. No se escucha, excepto que te ha apagado tu micrófono. Muy bien. Sánchez Sosme, Rubén Darío. Presente, maestro. Ok, correcto. Tapia Mota, Johnny. Presente, maestro. Correcto. Valencia Carrillo, José Maximiliano. No está, falta. Yamay Rosa, Carla. Presente. Ok. Catalán Córdoba, María. No se encuentra. Profe, me pasó, estoy presente, Herrera Mauricio. Fuera. Ah, sí estás, perdón. Pues llegué temprano. Vamos a ver quién nos falta. Bonilla Camal, Pablo, ¿llegó? Sí. ¿No llegó Bonilla Camal, Pablo? Sí, maestro. Ah, está. Sí, llegué. ¿Qué es? ¿Llegó Kets? Nada. ¿Esteves Córdoba no llegó? Nada. Espera. Magaña no llegó, falta. Valencia Carrillo, José Maximiliano no llegó, falta. Catalán Córdoba no está, falta. Bueno. Vamos a ver a los que sí están.
Ahora sus máquinas, muchachos, máquinas virtuales. ¿Y quién tiene su máquina virtual de FreeBSD funcionando ahorita? Vamos a continuar donde nos quedamos la clase anterior. ¿Con quién nos quedamos? Estaban extrayendo los archivos de instalando Apache y PHP. ¿En Ubuntu o en FreeBSD? FreeBSD. En FreeBSD nos quedamos, entonces, ¿quién tiene su máquina de FreeBSD? Yo la tengo ya abierta. ¿Ya la tienes activa? Por favor, comparte tu pantalla y vamos a trabajar sobre ella. Muy bien. ¿Estás dando pings, chao, para verificar si funciona tu red? Sí, lo hice ping con Google. Ok, perfecto. Vamos a pasarnos al directorio de diagonal USR, diagonal ports, por favor. Sí, compañero, ¿con qué comando? ¿Qué comando va antes de todo eso? Para tu examen. ¿Cómo cambias de directorio, chavo? ¿Tu comando para cambiar de directorio? Lo que ya practicaste. Ah, claro, ¿o no? Escríbelo. ¿Cuál era, maestro? Te acabas de decir. No, yo lo dije CD. ¿Quién dijo? Quien quiera que haya sido, Polo. Diagonal USR, diagonal ports. Dale, chavos, pa' hoy. Enter. Dale. Sí, está medio lenta tu conexión, entonces, compañero. Ok. Quiero que teclees el comando pkg espacio info. Ah, tú tienes que ejecutar como root, compañero. Ponle su, dale enter, pon tu contraseña de root. Pkg con p de Pedro al principio. PKG, compañero, P de Pedro al principio, K de kilo, G de gato, PKG espacio, info. Y le das enter. A ver, muy bien, no lo tienes instalado, ponle que yes. Ok. Ahí llegó Aitor. Vamos a ver. Va cubriendo, por favor. Muy bien, ahí está descargando el paquetito, extrayéndolo, ya está listo. Ahora sí. PKG espacio info, por favor. PKG espacio info. Ya te dimos, Aitor. Ok. Vamos a ver. ¿Tú ya tienes instalado el Apache, compañero? Sí, ya lo tengo, ya lo instalé. Ya está instalado el Apache, supuestamente, ¿no? Dale cd espacio diagonal etc diagonal. Ah, no, borra, por favor. Cd espacio diagonal usr
diagonal local, diagonal etc. Dale, enter. LS. Le das enter. Interesante. Dale CD espacio punto punto, por favor, para salirte del directorio. LS. Muy bien. Vamos a ver, compañero. Vamos a ver por qué no se ve. CD espacio, por favor. Espacio, es diagonal. ETC. Enter. Teclea LS. Enter. No lo veo por acá. HTTP. Pautas, ok. ¿El PHP se instaló o el MySQL se instaló después del Apache, compañero? Creo que primero instalé el Apache y después el MySQL. ¿El MySQL se terminó de instalar bien? Sí, sí se terminó, los dos. Ok. Pero no están configurados, aún no están configurados ni corriendo. Teclea top, vamos para verificar. Top. Enter. Dev, top, dev, dev, syslog, ok. Sí, aún no están instalados, no están corriendo pues como servicios. Están instalados, pero no están corriendo. Vamos a regresarnos a letra Q para salir de aquí. CD espacio diagonal USR diagonal ports. ¿Sí? Diagonal lang. Diagonal PHP. Ponle el tabulador, la tecla de tabulador nada más para ver que complete. Ok, tenemos el 7.3, 7.4. Ok, vamos a utilizar el 7.3. Ponle 7.3 nada más. Enter. Ok, dale make, espacio install, espacio clean, por favor, para continuar con esta parte. Aquí vamos a hacer unas consideraciones especiales en el menú que va a sacar el PHP ahorita. ¿Sí? ¿Le doy enter, maestro? ¡Claro! Ok, ya va. Un momentito. Vamos a ver todo lo que nos dice aquí esto. Puedes ir bajando con las flechitas, por favor. Bájale, bájale, bájale. ¿Sigue? ¿Es todo? ¿Abajo no hay nada ya? No, ya no bajo más. Ok, vamos a ver. Ok, todo se ve bien. Dale, por favor, ok. Dale, enter. Ya vamos a proceder. Después vamos a instalar las extensiones de PHP. No te preocupes. Está bien, dale OK nada más.
Aquí la diferencia en cuanto a otros paquetes es que si hacen falta dependencias, recordando, las dependencias de instalación, si uno quiere instalar un programa, pero ese programa necesita de otro programa antes para funcionar, entonces FreeBSD detiene en ese momento la instalación de ese programa y se va a instalar el que hace falta. Y así sucesivamente, de forma recursiva, hasta terminar. Dale OK, por favor. Ok, dale enter. Enter. Adelante, compañero. Espero que todos los demás estén también avanzando con sus propias instalaciones, jóvenes, para que no se vayan atrasando. Vamos a dar chance de que continúe esta instalación antes de que pasemos a configurar los servicios del Apache y el MySQL para hacer las pruebas.
¿Cómo va siendo? Más se escucha entre por todo. ¿Se escucha? Ya se escucha mejor. Está mejor. Sí, hubo un problema ahorita con el internet de este lado y se cortó la conexión. Compañero, no te detengas, puedes continuar. Las siguientes ventanas que te aparezcan por ahí, puedes darle enter con un poquito más de confianza, chao, para que no te atrases.
A ver, creo que esto lo platiqué en la clase anterior, pero los voy a preguntar a los que están aquí ahorita para que no se duerman. Porque necesito que estén todos aquí bien despiertos. Vamos a ver. Agarremos aleatoriamente a alguien, aunque sea. A ver, Manuel Concha, ¿estás aquí? Manuel Concha, ¿estás acá? Mauricio, ¿estás aquí? Sí, profe. Ok. ¿Y dónde está este compañero? Yo creo que sí, desde Baja. ¿Qué, Max? ¿O qué? Creo que sí. Max, pues no me ha dicho nada. Lo mismo he preguntado a los demás maestros, pero pues no me ha dicho absolutamente nada. No comenta nada. Ah, caray. Esperemos que su... Que no tenga una novia tóxica. Pues quién sabe. Quién sabe. Bueno. Vamos a ver. En el caso del compañero Manuel Concha... Está aquí con nosotros, esperemos que nos dé una respuesta en relación a lo que le voy a preguntar. ¿Estás ahí, Manuel? ¿Tiene el micro? No tiene el micro. Manuel Concha es un cascarón vacío. Alexis Eduardo Pérez Andrade, ¿estás aquí? Alexis, ¿estás por acá? Voy a empezar a poner faltas. Alexis, Eduardo Pérez Andrade, ¿no estás? Manuel Concha, ¿no está tampoco? A ver, compañero Miguel, ¿estás por acá, Miguel? Aquí está, maestro. Ok, Miguel, ¿me puedes decir, por favor, por qué motivo es mejor instalar a partir de un código fuente un programa? Había dicho que aunque tarde más en instalarlo, va a ser como que mejor, o va a ser más... Hay una palabra. ¿El programa sale más qué? Optimizado. Ándale. Sale más optimizado. Es la palabra. No tiene que ver con estabilidad aquí, compañero. Es optimización. Más rápido ejecuta un programa instalado desde el código fuente porque se compila para el procesador y la arquitectura del equipo en el que está. De esa forma se optimiza y puedes obtener rendimientos mayores en ese programa, a diferencia de que lo instalara nada más a partir de un ejecutable que alguien más ya habrá compilado en otra computadora que no es como la tuya. ¿Sí? Esa es la diferencia. Correcto, gracias. Hasta este punto, jóvenes, lo que fue el Apache y el MySQL de la clase anterior y el PHP que estamos instalando ahorita, en el caso del Apache y del MySQL, son programas que funcionan como servidores para ofrecer información a través de la red. Pero en ese caso solo se hizo la instalación, no se ha configurado todavía. Necesitamos verificar que la configuración esté correcta. Ahorita si el tiempo se consume, que es lo que más probable que ocurra en unos 5 o 6 minutos más, no se preocupen, vamos a tener el receso de 20 minutos, que sigue instalando eso hasta que termine y regresando continuamos con el resto de la configuración.
Perdón, ¿dijeron algo? Se oye muy bajito tu volumen, compañero. Como si estuvieras debajo de 20 cobijas. Y con tu tapabocas puesto. Muy bien, jóvenes, nada más quedan 2 minutos de la sesión, no se preocupen, eso es hasta que termine. Cualquier cosa, regresando a los 20 minutos, continuamos.